Bienvenidos a Ecofútbol, el mejor noticiero del fútbol colombiano. ¿Qué tal familia Ecofútbol? Empezamos la fecha con la goleada contundente del Junior de Barranquilla de local ante Alianza Petrolera. El equipo de Arturo Reyes está en su mejor momento y se acerca a la clasificación de cuadrangulares del fútbol colombiano. Por otro lado, familia Ecofútbol, a pesar de que todo estaba acordado, el técnico Alexander Guimaraes no llegará al Deportes Tolima. El Galatasaray hizo oficial la llegada de nuestro central colombiano Davinson Sánchez, llega procedente del Tottenham de Inglaterra. La Conmebol dio a conocer los grupos de la Copa Libertadores del fútbol femenino. En el grupo A tenemos a Palmeiras, Barcelona de Ecuador, Caracas y Atlético Nacional. En el grupo B tenemos a Santa Fe, Olimpia, Universitario y Universidad de Chile. Y ya en el grupo D tenemos al Boca Juniors, América de Cali, Nacional e Internacional. Mucha suerte a nuestras guerreras. Vaya forma de celebrar el Día de Amor y Amistad en el América de Cali. Goleó de local y sus hinchas se llenaron de elogios a Lucas González. El equipo escarlata sigue invicto y es líder parcialmente del fútbol colombiano. Uno de los partidos de la fecha era este, Junior versus Nacional, un clásico en Barranquilla, que quedó en empate y con un expulsado para ambos equipos. Durán nos dejó este golazo ante la fecha de Premier League. Nuestro delantero colombiano se llena de confianza y le da tranquilidad a su afición por su buen desempeño. Familia Ecofútbol, eso es todo por hoy. Los invito a suscribirse y activar la campanita para más notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.